Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo soy el doctor David Campo y hoy vamos a hablar sobre los mejores hospitales de Bolivia para hacer el internado rotatorio, que sería la última parte para graduarte como médico. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Como ya vieron, mi gente, en el título del video, aquí les voy a decir algunos hospitales que son buenos para hacer el internado rotatorio. Para los que no saben qué es el internado, hay un video aquí para que ustedes sepan. Hay muchos videos acá en mi canal que les puede ayudar y servir en la carrera de medicina. Yo les voy a decir, les voy a hablar de tres ciudades de Bolivia que son las más importantes, podemos decir, donde hay muchos estudiantes de medicina, que son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Esas son las tres ciudades donde frecuentemente hay extranjeros estudiando medicina y también bolivianos. Vamos a comenzar primero con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El orden no va a importar, todos son muy buenos y recomendados. Para entrar al internado rotatorio, ustedes me preguntarán, ay David, ¿se puede elegir el hospital? Se puede elegir si tienes una buena nota cuando terminas todo el año de medicina. Ellos hacen un promedio y si tienes una nota alta, pues tú vas a poder elegir cualquier hospital que tú quieras. Pero si no tienes una nota muy alta, que digamos, pues vas a tener que esperar que el primero elija, sea así, ¿no? De acuerdo a la nota, hasta que llegue al tuyo, y los hospitales que sobren, pues vas a tener que ir, ¿no? Así funciona aquí en Bolivia. Dentro de Santa Cruz, yo solamente se los voy a nombrar. Puede ser que falten muchos más. Estos son los más importantes y los que siempre se van para hacer las prácticas. Tenemos el Hospital Japonés, que está en Santa Cruz. Tenemos el Hospital San Juan de Dios, que es de tercer nivel, y el Japonés también de tercer nivel. Estos hospitales se le dice tercer nivel porque tienen todas las especialidades y atienden enfermedades ya un poco más, podemos decir, un poco más complejas, ¿no? Tenemos el Hospital Percibola, que es la maternidad, que solamente atiende a mujeres. Ahí es completo, hay todo y es gratuito. El Hospital Hernán de Veras, que es de segundo nivel, es un hospital católico. Podemos decir que no es público, pero es más o menos público-privado, ¿no? Ahí se paga consulta, es un hospital que tiene todo, es tranquilo para hacer el internado. Y en esto solamente entran como 10 alumnos por cada universidad. A no ser de que tú tengas algún conocido que trabaje ahí para que te haga una carta de invitación, porque es como de monjas. Tenemos el Hospital de Niños, atienden solamente niños. Es un hospital súper bonito, tiene todas las especialidades, es completo, hay todo lo que un niño necesita. Tenemos la Caja Petrolera. La Caja Petrolera es un hospital wow. Podemos decir que es uno como que con una mejor infraestructura, es grande, tiene todas las especialidades también. Y casi todos los que quieren hacer internado e inclusive los que quieren hacer una residencia médica quieren ir a la Caja Petrolera. Tenemos también el Hospital Francés, que es un hospital de segundo nivel. Ese está un poco alejado de la ciudad, no tan lejos, pero sí está alejado. Es un hospital también completo. Estos serían los hospitales de Santa Cruz. Hay muchísimos más, pero no le pongo todos porque este video sería larguísimo. Ahora vamos a entrar a la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz, tenemos Hospital de Clínicas, un importante. Es un hospital muy importante en La Paz. Tenemos Hospital de la Mujer, como su nombre lo dice. Tenemos el Hospital del Niño, Ovidio Aliaga. Y tenemos el Hospital El Norte del Alto, ¿no? Que queda en El Alto. Es en La Paz, pero como sería una ciudadela un poco más alejadita de La Paz, ¿no? Estos son los hospitales que hay en La Paz para hacer el internado rotatorio. Hay inclusive muchos más, pero estos son uno de los más importantes, ¿no? Y Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, que también es muy aclamada para los estudiantes brasileros que siempre se van a Cochabamba. Aquí tenemos el Hospital Clínico Vietman de tercer nivel. Tenemos el Hospital de Niño Manuel Asensio Villarruel. Tenemos el Hospital Maternológico Germán Urquidi. Y uno que es un poco más de especialidades, que es el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. Estos son los hospitales que se encuentran en Cochabamba, son muy reconocidos. Son hospitales de tercer nivel que tienen todo, cumplen con todo, o sea, de todo.
Yo aquí mi consejo que les doy siempre a todos los estudiantes de medicina y que van a hacer el internado es que siempre elijan un hospital, o sea, de tercer nivel y si no, uno de segundo nivel. Pero el de tercer nivel es muy bueno porque ya como ustedes saben, todas las enfermedades que son un poco más complicadas, pues van a ir al tercer nivel. Espero que te haya gustado este video hablando de los hospitales que yo recomiendo para hacer el internado rotatorio en Bolivia. Y acuérdate de compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.